Bueno, chicos, sean ultra bienvenidos a Do The Tef Wars, nuevamente al canal de Degoboom, amigos. Y como pueden ver, estamos muy felices porque el día de hoy vamos a descubrir dos secretos en este juego del mal. Sí, amigo, porque hemos despertado ahora mismo. Justamente Dego está en su casa del mal y lo que vamos a hacer es ir a la policía, ¿no? Sí, vamos a ir a la policía esta vez. Nos ponemos hardcores, amigo, y nos vamos a subir en este carro del mal, amigo. Y tú tienes que dejar mínimo 30.000 likes y suscribirte al canal. Porque mira, vamos a descubrir y vamos a ver si podemos encontrar a los dos fugitivos de la policía. Es por eso que nos vamos a dirigir directamente a la zona de la policía, que mira, no estoy viendo el mapa, pero la policía obviamente está por aquí. Aquí está la policía. Excelente, chicos. Ya nos vamos directamente a donde está la policía y vamos a ver, porque yo incluso antes lo había visto, que eran dos personajes. No sé si hay más. Vamos a recorrer un poco mejor la policía, chicos. Vale, ahora me bajo, compañeros. Y miren, cómo me observa este crack. ¿Pero qué ha pasado? Y este tipo bailando. Excelente. Mira, mira, qué movimientos tienen los de la policía. Eso, bailan, pero miren, no hacen nada. Esos tipos de la policía solo están bailando. O sea, debemos ir a buscar a los fugitivos, a los ladrones. El trabajo de la policía lo voy a hacer yo en este video, porque la policía al parecer solo baila, amigos míos. Así que hemos entrado a la parte de la policía. Y bueno, aquí saben que hay algunos ladrones. Y Richie, que ya lo habíamos liberado en el video anterior, que si no lo viste, pues anda a ver mi serie de Do The Tef Wars, amigo mío. Mira, creo que era por acá. Aquí están los dos letreros de se busca. A ver, primero no sé cuál iremos a buscar. Creo que el primero es este. Y mira, está, puede ser que en un centro comercial que está robando. Dice, se busca un ladrón que tiene mucho dinero. Es un ladrón que solo anda robando dinero y se ve siempre con dinero. Es un ladrón. Y dice, recompensa 30.000 dólares. Es por eso que vamos a ir a buscar a este compa. Y además a este otro que dice, vivo o muerto. Se busca vivo o muerto. O sea, vamos a tener que matarlo porque dice que es muy peligroso. Al parecer es un asesino, chicos, y nos dan de recompensa 50.000 dólares. Ojo, cuidado que viene el helicóptero, amigo. No sé si el helicóptero viene a por mí o qué pedo, pero vale, está por acá dando vueltas el helicóptero y anda con arma, ¿eh? Ese es un helicóptero con armas, amigo mío. Mira, ¿sí lo ves? Tiene como un arma, bro. Uy, qué miedo. Qué miedo, la policía anda dando vueltas por aquí. Bueno, la policía realmente no hace nada y mi carro no sé por qué se está yendo. Se está yendo mi carro, loco. Se está avanzando solo, mira. Yo no estoy manejando el carro. ¿Qué pedo? Mi auto se mueve solo, amigo mío. Pero bueno, creo que la primera localización, el primer personaje, está en el centro comercial, o no sé si en un restaurante por ahí. Incluso creo, yo no sé si lo vi en algún video, a lo mejor nos encontramos ese personaje. Tiene como una cara de estrella, ya lo habíamos visto, chicos, en la foto. Entonces no sé si será por acá, cracks, pero bueno, a ver, déjame que lo veo. Aquí es donde están los centros comerciales, chicos. Entonces vamos a buscar por aquí, por los centros comerciales. Tiene que estar fijo el tipo. Hay gente bailando aquí, o sea, de verdad, en toda la ciudad solo vemos gente bailar, amigo mío. Mira, estos tipos bailarines. ¿Quieren una batalla de rap o no? ¿Quieren una batalla de rap, loco? Mira, le voy a robar el dinero, men. Agarro el dinero. Ok. Me llevo su dinero. Y no se dan cuenta, men. No se dan cuenta que les acabo de robar, brody. Ay. Mira, ¿y este tipo qué? ¿Está borracho o qué, brody? Ni idea, chicos. Pero bueno, están bailando estos amigos. Eso, muy bien, brody. Para la otra voy a venir a buscar más dinero, para que me tengan ahí el dinero listo. Tengo 1.300 dólares. Ya no soy tan pobre como antes, chicos. Pero bueno, aquí estamos en el... Creo que este es un centro comercial, ¿verdad? Sí, este es un supermercado. Entonces, puede ser, creo, que el tipo... Igualmente voy a buscar armas, aprovechando que estamos aquí cerca, porque no tengo armas, creo. O sí tengo. A ver, tenemos poca munición. Voy a comprar un poco más y alguna otra arma, ¿no creen, chicos? Miren, ahí está el tipo este que nos vende armas. Vamos a comprar un poco más de estas, de granadas, chicos, porque solo tengo una granada. Así que vamos a comprar dos más. Excelente. Y un poco de munición para la AK, chicos. Ya tenemos un poco más de munición. Y podemos comprar el rifle de asalto, pero no sé, chicos, que a mí me gusta el AK. Viene el revólver, pero igual además cuesta mucho dinero. Mejor me quedo con esto, loco, ¿no creen? Mejor que me quedo con esto. Ni siquiera me alcanza para la otra arma, chicos. Pero bueno, ya tenemos esto y vamos a ir a cazar a nuestro ladrón. Este tipo no es el ladrón. Al parecer, no, cracks. Pero puede que esté atrás del supermercado. Yo sé que puede estar atrás del supermercado o atrás de algún restaurante, chicos. El tipo es un ladrón, entonces tiene que estar por aquí detrás. No sé muy bien dónde. A lo mejor en la hamburguesería, chicos. Mira, esta es la hamburguesería de la ciudad, amigos. ¿Puedo
comprar algo yo, algo chido? Ah, mira, dinero. Te voy a robar el dinero, Brody. ¿Pero por qué tenía el dinero ahí? Es como, róbenme, róbenme, les pongo el dinero. Hola, mi crack. Dame todo el dinero que tengas. Ah, mira, tiene sus iPods, amigo. Vale, ¿y no tiene nada más? Vale, ¿me puedo llevar esto? No lo puedo tomar esto, ¿sí? No puedo tomar nada, amigo. ¿Puedo ir al baño también? Vale, vale. Excelente, me agrada el restaurante, pero no puedo comer. O sea, en este juego creo que todavía no se puede comer, chicos. Pero bueno, vamos a revisar si por aquí hay algo. ¿No será este el ladrón? ¡Men! ¡Es este el ladrón! ¿Es este o no? Chicos, déjame, lo voy a revisar, porque se supone que tenía una estrella el ladrón, pero no estoy seguro si realmente es este. Tiene dos orejas. ¿Por qué tiene negro la cara, Brody? ¿Qué tiene? Bueno, no sé. Voy a revisar porque a lo mejor este es un ladrón. Se ve claramente que está robando aquí. Pero voy a ir a la policía de nuevo a ver la imagen. Mira, loco, se acaba de entrar, porque de verdad, ¿era ese o no? Sí, parece que es ese, loco. Parece que es ese. Es el mismo men que está robando el dinero. Pero aquí se ve que no tiene nada, ¿eh? Se ve como que tiene otra cosa en la cabeza. Pero no es... ¿O será? ¿Será el mismo? A lo mejor pues se pudo haber cambiado el objeto que tiene en la cabeza, ¿no creen? Porque está en la misma zona y con la misma cantidad de dinero, chicos. Debe ser ese. Lo vamos a atrapar. ¡Vamos a atraparlo, menes! Aquí está, Brody. Le vamos a robar el dinero primero a ver qué hace. Vale, le robamos el dinero. Excelente. Muchas gracias por haber robado ese dinero para mí, amigo mío. ¿Qué pasa si le damos un golpe ahí? ¡Ay! Le dimos un golpe, bro. Ah, salió arrancando. ¡Sale arrancando! ¡Hay que matarlo, bro! Se busca vivo o muerto, ¿no? ¡Vamos! ¡Lo matamos, men! Pero no me dan el dinero. A ver, ¿cuánto dinero tiene? Vale, 11 pesos. No me dieron nada, loco. ¡Ay, no! ¡Que viene la policía! ¡Pero policía! ¡Policía, por favor! ¡Si acabo de ayudarlos! ¡Acabo de salvar! ¡Ay, no! Me van a arrestar, me van a arrestar. Pero de voy, escapa, me voy. Me largo. Me largo, amigo, me largo. Pero la policía, pero si estoy ayudándole a la policía, menes. ¿Pero qué pedo? ¿Qué pasa? Si acabo de salvar a la policía. Acabo de hacer su trabajo, amigos. Uy, cuidado que la policía está ahí, así que no. No me meto por acá. Voy a esperar a que se me vayan las estrellas, chicos, para encontrar al segundo enemigo, pero no me dieron la recompensa. O sea, le di un golpe para ver si lo podía agarrar. No podía agarrar al tipo. Intenté matarlo, pero tampoco me dieron el dinero por la recompensa, por haberlo atrapado. A lo mejor no era, pero yo creo que sí, chicos. Díganme ustedes en los comentarios si ese era el fugitivo, porque ahora falta encontrar otro. Y ahora a lo mejor, que es de noche, puede que aparezca, chicos. El siguiente es que se encuentra vivo o muerto, es el asesino, chicos, y se encuentra como en un edificio de altura. Este lo vi, chicos, que creo que está aquí muy cerca. Incluso podemos ir caminando, pero mi auto, por favor, no te vayas auto. Creo que es en esa construcción donde podemos encontrar a este fugitivo, chicos. Pero mira, algo se está quemando por acá. Quiero ver qué es esto. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Qué están haciendo? ¡Otro baile se está quemando, Brody! ¡No te quemes, mi crack! ¡No te quemes, amigo! ¡Mira, mira! ¡Baldi está bailando ahí! ¡Mira! ¡Wow! Me encantan los bailes de estos cracks, Brody. No les puedo robar la radio, men, para apagarles la radio. Pero bueno, sigan bailando, sean felices. Dejémoslos que sean felices. Y nosotros vamos a entrar a esta construcción porque creo que el asesino se esconde aquí, amigos. Vamos a ver si el asesino realmente está por acá. Puede que esté arriba. Ojo, cuidado, que está sonando la iglesia, amigo. No sé cómo subir. No sé si es arriba o por dónde es, amigos. Pero de alguna manera tenemos que subir, ¿no creen? A ver, ah, podemos saltar también. Vale, vale, vale. A ver si puedo saltar, chicos, y lograr llegar donde está el asesino del mal, porque creo que está aquí arriba, pero no me deja. Bueno, mira, sí podemos. Es por acá. Por acá subimos. Hay que dar un salto para llegar acá. A lo mejor si doy este salto por acá y después acá. Mira, se puede, chicos. Creo que podemos saltar aquí y después saltar. ¡No puedo, bro! ¡Qué pex! A ver, a lo mejor es por aquí que tengo que entrar. Vale, aquí estoy, ¿eh? Hemos subido, chicos. ¡Y ojo, cuidado! ¡Atentos! Necesito estar con el arma. Creo que tiene un arma, chicos. ¿Y qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¡Giant Dudes! ¡Giant Dudes! ¿Por qué aquí dice Giant Dudes? No lo sé, chicos. Y miren, dinero. Cada vez que vemos uno de estos delincuentes, encontramos tres fardos de billetes. ¡Wow! No me digas que puedo agarrar esta arma, chicos. La bazooka, ¿no la puedo agarrar? ¿What the fuck? ¡No puedo agarrar la bazooka, chicos! ¡Está bugueada, creo! No puedo agarrar la bazooka, amigo. No la puedo agarrar. A lo mejor este es un truco, ¿eh? No lo sé, lo voy a probar. Pero ojo, cuidado, que aquí está el enemigo. Tiene un hacha, amigo. Tiene un hacha suculenta. ¡Es el asesino! Claramente es el asesino y no sé a quién está observando. Está mirando para allá simplemente. ¿Lo puedo matar, chicos? ¿Qué pedo? ¿No lo puedo matar, men? ¡No lo puedo matar, chicos! ¿What the fuck? No, solo voy a gastarme las balas. ¡No! ¡Es indestructible el enemigo! Pero necesito llevármelo a la comisaría para que me den dinero, bro. No lo puedo golpear, Brody. No puedo golpearlo. ¿No se puede golpear al enemigo? ¿Y tampoco lo podemos llevar a la comisaría? No sé entonces qué podemos hacer con él. Pero por lo menos nos dieron el dinero. Y déjame ver si a lo mejor esto... Porque mira, al revés dice Giant Dudes. Voy a escribir Giant Dudes a lo mejor aquí en la parte de chats. Vamos a escribir Giant Dudes. Porque a lo mejor es un código, ¿no? Código activo.
activado. Ok. Código desactivado. Código activado. Vale. ¿Pero para qué es ese código? ¿Para poder matarlo? ¿O para poder agarrar el arma? ¿No creen? A ver, no sé, chicos. Acabo de poner el código de Giant Dudes, pero no sé si sirve. Ah, mira, más dinero por acá. Excelente, chicos. Hemos descubierto más dinero. Puede que haya alguien enterrado ahí, ¿no creen? Y a lo mejor allí también está el pasto ese. No sé si quiere decir algo. Vale, chicos. A ver, hay muchos más secretos. Debe haber algo aquí dentro. Quizás tengo que encontrar una pala y sacar aquí lo que hay dentro. No sé, chicos. Pero se ve que como que hay más secretos, amigos. Así que bueno, chicos, eso fue lo que pudimos encontrar. Lamentablemente no pudimos llevarlos a la comisaría. Ya me veía yo con 100 mil dólares por encontrar esos delincuentes, el ladrón y el asesino, pero al parecer no podemos agarrarlos. Díganme si se puede en los comentarios. A lo mejor tengo que hacer alguna otra cosa. No sé para qué sirve también ese código, ese secreto. Y si dejan muchos likes, en el próximo video vamos a utilizar todos los secretos y también vamos a ir al cementerio que me dijeron que vaya. Así que chicos, ese ha sido el video de hoy y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ven, creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle clic y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal.